Esta noche el auditorio del Rebellín se ha fundido entre el frío y el calor de las vísperas navideñas para iluminarse con el especial color que adquieren estas fiestas. Lo hizo cantándole a la Navidad y arrancó con lo que dicen es el futuro del concurso, los más pequeños. Los coros infantiles han arrancado con esta anual cita cantando a la Navidad y a la amistad. Juan 23, San José, Juan Carlos I y los niños del coro del polígono, todos ellos se han unido con villancicos tradicionales y propios, creando un halo de esperanza para la continuidad del certamen. La asesora de la Consejería de Festejos, Laura Pérez Mateo, y el gerente de turismo de la ciudad de Ceuta, Rafael Montero Álvarez. Los homenajeados son parte de esta fiesta, en algunos casos desde hace más de 25 años, tanto como componentes de algunos de los coros más recordados, como en la dirección de sus respectivos coros y con los que han dejado constancia tanto en el teatro como en las calles por su defensa de nuestras tradiciones. Por todo ello, se hace merecedor o merecedora en estos casos de estos distintivos que solo pretenden agradecer su trabajo, su dedicación y su esfuerzo personal en seguir año tras año manteniendo viva la llama de la Navidad Caballa. Un aplauso muy fuerte para Ana María Mesa, Ana Pascardo y Margarita Román. La podéis poner si os queréis. Podéis ponerle ya. La... Impone Laura Pérez Mateo y Rafael Montero Álvarez. Cuando Papá Noel era chico, ya ellas cantaban. Un aplauso muy fuerte, por favor, porque se lo merece, porque han estado al frente de esta tradición durante tantos y tantos años. Dicho esto, si mantenéis un segundo de silencio, Margarita Román quería dedicar unas palabras. Solo quiero dedicar a mi padre, que hoy es un cumpleaños de mi padre, y a todas mis amigas, y a mi coro, y a mi familia, a mis nietas. Muchísimas gracias a nuestros homenajeados que evidentemente tienen que volver a incorporarse a sus coros para cantar dentro de un ratito con todos vosotros. Así que eso, dicho, vamos a empezar con el concurso de coros y villancicos 2016. Para ello presentamos al jurado que en esta ocasión el título recae sobre Francisco Benítez, Pepe Benítez, Pepito Sánchez Barrieto y Kiko Villalba, además de actuar como secretario y secretario de la Consejería de Festejo, José Luis Trujillo. Y damos comienzo a la noche. Thank you.
los niños con ella jugando muñecos de nieve empiezan a hacer. Le ponen una bufanda, un gorro, una nariz y una boca sonriendo para que parezca feliz. ¿Cómo serían felices? Pues todos tienen un techo donde del frío cubrirse. Mira los caballos que cantan, pues tienen comida y mantas. Pero no hay que olvidar que hay miles de niños en el mundo sin techo, ropa ni pan. Por eso yo en este día, día de la Navidad, te pido que de lo tuyo compartas y des la mitad. Solamente de esa forma el niño Dios nacerá, nacerá en tu corazón dándote alegría y paz. Solamente de esa forma el niño nacerá. Yeah.
a